Hoy derribamos 5 mitos. Primero, la papa engorda. Falso. ¿Por qué se generó este mito? Porque cada 100 gramos, la papa aporta más calorías que otros vegetales. Pero comer, por ejemplo, 3 rodajas de calabaza es muy similar a comer una papa chica. Segundo, la banana engorda. Falso. La banana aporta más calorías que el resto de las frutas cada 100 gramos y por eso tiene mucha mala prensa. Pero una banana chica tiene las mismas calorías que una manzana mediana. Tercero, si tengo colesterol alto, no puedo comer huevo. Falso. Si bien el huevo tiene colesterol, la ciencia ya demostró hace un tiempo que el colesterol de un alimento no determina el colesterol sanguíneo de una persona. Lo que sí debemos hacer es moderar el consumo de todos los productos que tienen alto contenido de grasas saturadas y trans, como el huevo, los embutidos, los fiambres, las frituras, etc. ¿Cuántas veces vimos gente que se baja un paquete de bizcochitos y no come huevo? Cuarto, los jugos detox son claves para limpiar el organismo. Falso. Por un lado, sepamos que nuestro organismo se limpia solo y lo hace a través del hígado y los riñones. Por otro lado, es el aporte de vitaminas y minerales lo que ayuda a nuestro cuerpo a funcionar adecuadamente. Y esto los obtenemos de frutas y vegetales en general, no solamente de los jugos. Quinto, el pomelo y el limón en ayunas queman grasas. Falso. No existen alimentos quemadores de grasa. Y la explicación más simple que puedo darles es que si esto fuese verdad, no habría tanto sobrepeso y obesidad mundiales. ¿Cuál es mi consejo de hoy? Que no se dejen engañar por fórmulas mágicas ni consejos que prometen resultados rápidos y sin esfuerzo. Nada es tan bueno y nada es tan malo.